Buenas, bien, hoy tenía ganas de, ya estaba, bueno, voy a cancelar, bien, alguien en este, en este video que es de Altencia, que es el señor Enzo Gamer, me pregunta que, me hace esta la siguiente pregunta, Adrián, una pregunta, ¿qué marca de tarjeta gráfica me recomiendas y que no sea muy cara como las MSI? Estoy buscando una GTX 1060, bien, bien, eh, marcas de, de, de tarjetas gráficas, a día de hoy existen solamente dos, que es AMD o Nvidia, ¿bien? En tu caso, si tú lo que querés es una GTX 60, vas a tener que ir inevitablemente por una Nvidia, ¿bien? Eh... Ahora, entiendo que lo que tú te estás confundiendo es fabricante con ensambladora, ¿bien? O marca con ensambladora, ¿bien? Particularmente lo que tú me estás nombrando, que es 6 es una ensambladora, ¿bien? Eh, MSI, la marca o el fabricante es Nvidia. Eh, MSI lo que hace es ensambla máquinas, o sea, con, en este caso, eh, o sea, ensambla gráficas customs o gráficas propias de marca Nvidia. Bien, aclarado eso, vamos a ver, a día de hoy vamos a ver que tenemos varias eh, ensambladoras. Con precios buenos y no tan buenos, ¿bien? Eh, el detalle es que, antes que, un antes que yo recomendarte una ensambladora o recomendarte otra ensambladora, yo lo que te recomendaría en principio es, eh, primero que nada, no 1060, ok. ¿Para qué la vas a usar? ¿Bien? Si querés para la 1080p, con la de 3GB te da y te sobra, ¿bien? Y ya la de 3GB por si sí es un poco más económica que la de 6 Bien, ahora si tú crees la 1060, porque quieres jugar a 1080, pero a una tasa una de frames alta, bien, o sea, más de 120 km, más de 120 frames, bien. La de 6 GB. Pero entonces el siguiente dato que tenés que tener en cuenta es que no es lo mismo una 1060 dual fan que una 1060 single fan. Bien. Eh, es decir, una, una gráfica. Por más que sean las dos sean 1060, una tiene un disipador y la otra tiene... Perdón, un fan cooler y la otra tiene dos. La diferencia es que la de G, la, la de dos eh, coolers va a tener una mejor... unas una, una, una más bajas, eh, porque están mejor refrigeradas. Por lo tanto, va a tender a, a tener una curva de caímiento menor. Bien. En cambio, la otra, la de, un G, la de un. La de un solo fan, lo que va a pasar es que... Cuando la exijas demasiado, cuando llevas al 100%, ¿bien? Cuando llegues al 100%, eh, va a tener algo que se llama Trotting, y es un freno térmico, ¿bien? Eh, o sea, si vos la llevas al 100% y llegas a 80 grados, 90 grados, una cosa así, ¿bien? Eh, va a llegar un momento que va a decir, bueno, ok, está muy caliente, vamos a bajar la temperatura y cómo bajamos la temperatura, bajando el rendimiento, ¿bien? Entonces, si, si está, en, no, no sé, a 90 grados eh, al 100%, va, va a decir, ok, vamos a bajar a 80, 85 o a 70 para no quemarme. ¿Bien? Es un freno térmico que tienen por defecto. ¿bien? ¿Cómo hace eso? Bajando el rendimiento. De bajando del 100% al 90%, bajando los relojes. ¿Bien? Eso es automático. ¿Bien? Entonces, el. Trama True de en eh, las de dos núcleos, las de dos fans, es mucho más difícil de lograr. ¿bien? Yo, por ejemplo, aquí tengo una SOTAC, que esto es una SOTAC AMP eh, 1060. ¿bien? estoy jugando, estuve probando bastante rato. Estuve haciendo algo que, de hecho, que exige demasiado también mucho a la, a la gráfica, que es render de video. ¿bien? Haciendo render de video estuvo prácticamente casi... ¿Cuánto? Una hora, porque hice... Una prueba con bastante render, con, con 16 videos, un render continuado, 16 videos. Estuvo casi una hora al 100%, la gráfica, y estuvo, se mantenía siempre en 70, 70 grados, 65, 70, y en ningún momento superó esas temperaturas. Bien, entonces... Yo te recomendaría esta, esta Ampeg, sí lo que pasa de que la Ampeg en este caso particularmente es un poco cara. Bien, la Zotac Ampeg, tenemos en cuenta que la sota Ampeg es una, pues, una 1060 que trae un overclock bastante agresivo de, por, por defecto. Bien, entonces, eh, yo te, lo que te diría sería eso, buscar alguna gráfica una 1060 con dos coolers, en principio. Bien, el siguiente, el siguiente detalle es también las líneas, las gamas, bien, tenéis la Zotac Ampeg. Que es una, es seguramente la 1060 con mayor overclock que existe. Bien. Después tenés las... Pero seguramente también tenés marcas como MSI o EVGA que tienen varias gamas de 1060. Bien. Por ejemplo, la MS, MSI tiene la, la, la MSI 60. Que vos la mirás y tiene un solo cooler y es bastante económica entre todo. Después mirás otra que es la... MSI 1060 C no sé cuánto Gaming 3 o lo que sea y esa va a tener un overclock más alto bien va a estar mejor refrigerada y por defecto te va a dar mejor rendimiento bien la MSI normal que es la que tiene un solo cooler eh, va a requerir un poquito más de trabajo por tu parte bien eh, lo del thermal se puede o sea el hecho la, el corte de término sé, se puede mejorar se puede arreglar Toqueteando los parámetros del ventilador. ¿Bien? Entonces, haciéndole una curva de un perfil personalizado al, al ventilador. Cosa que cuando llegue al. No sé, cuando llegue al 80% de la gráfica, se ponga el procesador al máximo. O sea, se ponga el, el fancular al máximo. Bien. Va a ser mucho más ruido, obviamente va a ser un poco más ruido. Pero así vas a mantener. Eh, yo te digo sin hacer un perfil de ¿eh? sino simplemente con, con el uso normal. Bien, se puede tocar la velocidad de los coolers que se prenda, o sea, que se prenda al 100%, ¿bien? porque por lo general la, los perfiles de configuración de, de las gráficas suelen venir mmm, para, ser, para que sean silenciosos. ¿bien? En este caso, por ejemplo, yo, la Ampeg trae es, tiene un perfil de configuración bastante silencioso dentro de todo. Pero, eh, el detalle es que yo no preciso tocarlo porque realmente con este perfil así como está, sin hacer un overclock, sin tocarle los, los relojes, se mantiene bien, se mantiene fría, fresca, ¿bien? Entonces sería eso, es que vas a tener que, si querés comprarte algo económico, a aprender a trastear un poquito de toquetearle los, eh, en este caso, la curva de... de la curva de, de los ventiladores ponerlo cuando veas que está el 80% y para evitar el freno térmico subirle la, los, los disipadores al máximo o si no refrigerar un poco mejor la máquina bien o si no la, la opción más segura que yo te digo es ir por una gráfica de dos eh, por una gráfica de dos coolers bien marcas como por ejemplo Forza que no es una marca tan conocida bien tienen eh, gráficas muy económicas, ¿bien? La 1060, por ejemplo, de... La 1060 de... Esta que yo tengo aquí, que es una Zotac Ampec eh, de 6, de 6 GB, ¿bien? La conseguí de segunda mano. Eh, está bastante bien, está funcionando bien. Le hice unas cuantas pruebas para ver que no tuviera ningún problema. Funciona bien. Eh, yo la conseguí por 325 dólares, ¿bien? De segunda mano. La gráfica nueva vale 580, una cosa así, ¿bien? bien la la, la Fuerza Nueva bien vale 408 dólares ¿bien? en el importador. Creo que a venta al público es un poco mayor. La venta al público está como 4,60 o una cosa así. Igualmente sigue siendo la 10, 60, la Fuerza 10,60. Es por lo menos en venta al público, sigue siendo la, la, la 10,60 de dos coolers más económica que hay. bien No hay otra más económica. Eh, no hay otro fabricante, no hay otro ensamblador que haga versiones más económicas de 60. Entonces, yo tuve varias gráficas Forza y debo decir que no tuve ningún problema con nada, ninguna de ellas. ¿bien? Entonces, es que lo único contra que yo le puedo encontrar es que vos mirás los plásticos externos y son de mala calidad. ¿bien? Los coolers me parecen buenos, los plásticos por fuera son medio, medio maluchos. Pero, de última los plásticos no afectan al rendimiento. Lo único, los plásticos externos lo único que afectan es a la, a la parte estética, a la parte estética. Aunque ¿no? vos lo mirás y decís, oh, esto es barato, porque los plásticos de afuera es como, se ven malos, ¿no? Pero no afecta, eso no afecta al rendimiento, ¿bien? Entonces, en el caso es, sería ese. fuerza ¿bien? El MCI también tiene modelos económicos. El BGA también tiene modelos económicos, ¿bien? El BGA, eh, si tú crees, yo te digo... Yo jamás más que me iría más por... antes que... Ya digo, si tú me decís, bueno, tá, no puedo comprarme una EVGA Superclocked, que vale 600 dólares, que básicamente sería... Lo bueno que tendría esa es que no tendrías que agregarla tú, ¿no? Pero igual por lo general la I60 con... A relojes de stock tiene un buen rendimiento bueno, igual. Bien. Eh, la gracia de, la, de los modelos como Ampeg, o de modelos, los superclocks de fga es que, ok, el overclock que tú le harías manualmente y podrías afectar el rendimiento de, de, de la gráfica, nosotros le ponemos mejor disipación y ya se lo, hacemos de forma, se lo hacemos de forma automática, se lo hacemos de forma de fábrica, ¿ya no? Eso realmente la, la, la gran diferencia que tendrías entre un ensamblador u otro es eso. Es, la calidad de los plásticos, la cantidad y la calidad de los disipadores, o sea, en este caso de los coolers, y si tienen un overclock o no, bien si están preparadas para hacer un overclock más pesado o más... O no, bien. La fuerza, por ejemplo, la 1060 que yo te digo, es una, es una gráfica que viene ya con los relojes de stock, un poquito, un poquito más elevados que lo que vienen normalmente, pero así todo no sé, Yo, por ejemplo, no, yo particularmente en la, en la i 60 de fuerza no me animaría, por ejemplo, a hacerle con los coolers que trae por defecto, no me animaría a hacerle un, un overclock, por ejemplo. ¿no? La usaría a, a la velocidad, los relojes de stock, como mucho lo que le haría sería una curva de, 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 de velocidad de los ventiladores un poco más alta, subiría un poco las frecuencias, o sea, le subiría al 100% en algunos momentos. Los, los los coolers y así bajaría mantendríamos al menos en un rendimiento estable y una temperatura estable bien espero que se haya entendido y espero que te haya explicado bien eso ahora si sí, nos vemos en la próxima hasta luego